Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Manuela Valderrama, soy patinadora de velocidad y les voy a contar un poco de mi historia. Mi pasión por el patinaje nació desde mis 8 años. Me di cuenta que me enamoró el patinaje porque yo veía patinando a Cecilia Baena y ellas, y yo sentí que yo también amaba esto. Mis inicios patinando fue en Lagos de Suba, con unos patines que me quedan súper grandes en una cuadra. Yo les dije a mi papá que quería practicar el deporte de patinaje y primero ellos se me rieron, me dijeron, ¡ah! ¡No, Manuela! Y yo le dije, papi, yo quiero, mami, yo quiero. Y hasta que me compraron los patines. Cuando empecé a entrenar, empecé en el pasto, después vieron que me dijeron, uy, este puede ser una Chechi Baena. Aprendió muy rápido y de una vez me pasaron a entrenar en pista. Hago un calentamiento de 10, 20, media hora y hacemos unos piques de 100 metros o de 200 metros y a veces fondo, que digamos es 20 vueltas a 19 o velocidad una vuelta picando. Mi preparación física es, primeramente yo le pido a Dios que me dé mucha fortaleza de las envidias, de todo, y mi entrenador y mi papá y mi mamá. Yo estudio en el colegio 100, pasé el grado 7 y yo voy al colegio a las 6:30, salgo a las 2, almuerzo, medio hago tareas, me vengo a entrenar y por la noche vuelvo a hacer tareas. Casi no me dejan tareas porque el colegio me apoya mucho. Me dicen que si no me canso de tanto correr, porque yo a veces tengo que salir más temprano o en los descansos de hacer tareas para poder ir. Y yo les digo, no, eso es lo que yo amo, entonces yo lucho. Yo he participado a nivel nacional como en 12, en Pereira, en Santa Marta, en Cúcuta, en Faca, en Fusa, en Barranquilla y este viernes, sábado y domingo me gané estas 2 medallas en eliminación en puntos. Eliminación se trata de la niña última, la eliminan y en puntos las 3 primeras cogen puntos, 3, 2 y 1 punto. Esta fue de puntos en plata y esa fue en eliminación en oro. La competencia estuvo dura. Las niñas están bien preparadas. Mi proceso mental para ir a una competencia es yo pienso solo en eso, solo que voy a ganar, nunca pienso que voy a perder ni me caigo, solo pienso en la meta mía. Yo les aconsejaría que sigan este deporte, es muy bueno y es muy chévere, que todo lo que hagan, cójales amor.